grabando. Ya. Canciller, en la visita a Alemania se han firmado una serie de acuerdos. ¿Cuál es la importancia de estos acuerdos para el Perú? Hemos suscrito 8 acuerdos variados. Y yo quiero subrayar que el desarrollo del Perú requiere atender y que el presidente atienda a las situaciones internas, pero también a las situaciones externas que permiten al Perú contar con los recursos y las relaciones necesarias para avanzar en el desarrollo, el crecimiento con inclusión social. De ahí la importancia de este viaje. Hemos suscrito en primer lugar 3 acuerdos por un mecanismo que se llama intercambio de notas con Alemania. Uno de adaptación al cambio climático, que significa una contribución alemana de 3 millones de euros. Uno segundo para formular biocorredores para la biodiversidad por 5 millones de euros. Y un acuerdo de cooperación técnica por 18 millones de euros. Además de estos acuerdos, se ha suscrito un memorándum de entendimiento sobre cooperación en materia de transportes, desarrollo urbano y construcción, que compromete y va a servir tanto para el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento como para el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, porque se trata de desarrollar vías de comunicación, incluido el sistema integrado de transportes entre Lima y Callao, y se trata también de colaboración para la utilización de energías renovables, de energías saludables, por lo tanto, y para el incremento de inversiones público-privadas en materia de construcción. Luego, en cuarto lugar, hemos suscrito una carta de intención entre el Concitec y la Fundación Alemana Alexander von Humboldt sobre cooperación científica y becas, porque estamos desarrollando un programa de becas en el extranjero complementario de Beca 18, y en esto contamos muchísimo con la excelencia científica y técnica de Alemania para tener peruanos becarios en Alemania. Hemos suscrito también un convenio entre el Concitec y el Servicio Alemán de Intercambio Académico para el desarrollo de proyectos de investigación científica entre el Perú y Alemania. Y hemos suscrito otro programa de intercambio de científicos entre el Concitec y el Servicio Alemán de Intercambio Académico para intercambios científicos. Y por último, hemos suscrito una declaración conjunta de intenciones sobre cooperación en materia de educación entre el gobierno del Perú y el gobierno de la República Federal de Alemania, según los planteamientos hechos por el Ministerio de Educación peruano. Adicionalmente, hemos entregado una propuesta de memorándum de entendimiento en materia de defensa, que no se ha suscrito, pero que hemos empezado a negociar en este viaje. De manera que es un intercambio muy intenso que estamos estableciendo con Alemania como resultado de esta visita presidencial. La llamada diplomacia presidencial es siempre mucho más efectiva que la diplomacia diplomática normal, ¿no es cierto? Estos viajes del presidente permiten dar grandes saltos adelante en las relaciones entre países. De manera que esto es lo que explica la importancia de esta visita a Alemania. Y estos convenios, por ejemplo, en materia educativa para el intercambio, ¿cuál va a ser el mecanismo? ¿Cómo se va a realizar el intercambio de estudiantes? Bueno, eso tiene que analizar cada ministerio de educación, el alemán y el peruano. En primer lugar, ¿en qué campos o especialidades necesitamos las becas? Y una vez eso definido, se convocan a concursos de becas. Nosotros vamos a privilegiar siempre a los estudiantes carentes de recursos, porque esa es la política de Beca 18. Entonces se hará un concurso y se hará un proceso de selección y se determinará quiénes son los becados. Estos documentos establecen la decisión política de llevar adelante el programa, pero no la mecánica. Ahora hay que preparar los mecanismos para cumplir cada una de estas cosas. Ahora, también se ha culminado un proceso
para repatriar una momia que hace muchos años llegó ilegalmente a Alemania, ¿no? Sí, ese es un excelente ejemplo porque es un gesto de cooperación y de reconocimiento del patrimonio cultural alemán por parte de, perdón, del patrimonio cultural peruano por parte de Alemania y concretamente del Museo de Múnich, donde llegó esta momia que había sido pues secuestrada del Perú, y el museo, en reconocimiento de que es parte del patrimonio cultural peruano, nos ha devuelto la momia. Es un excelente gesto. En el caso de otros países a veces tenemos que hacer juicios complicados, costosos. En cambio, con este gesto los alemanes están expresando su reconocimiento, y por eso lo repito que es un ejemplo que a nosotros nos interesa mucho divulgar en la UNESCO y en la comunidad internacional, como un país puede espontáneamente pasar a devolver un patrimonio cultural saqueado, ¿no? Exactamente sobre la reunión del presidente con la canciller Angela Merkel, ¿cuál es el balance que puede usted hacer de esa reunión? Bueno, el balance es obviamente muy positivo. En primer lugar, estos encuentros personales entre jefes de Estado facilitan muchísimo la relación, y esta reunión, que ha sido un almuerzo, ha permitido un diálogo muy franco, no solo sobre estos aspectos de la cooperación bilateral, sino sobre la crisis europea. La canciller Merkel ha hecho una explicación muy detallada de las implicancias de la crisis europea y los problemas que tiene Europa por delante. Y del lado del presidente Humala, una buena explicación de lo que son las orientaciones principales del gobierno peruano, pero también de la situación en América del Sur, en la perspectiva de que esta relación entre Alemania y el Perú pueda servir a conjunto la relación entre Europa y América del Sur, ¿no? Entonces, la reunión ha sido francamente muy, muy, muy positiva y con un clima de una cordialidad y de una comprensión mutua extraordinaria. Canciller, hemos visto que el presidente no solamente ha tenido una buena recepción por parte de las autoridades europeas, sino también de la población. ¿Qué evidencia esto, canciller? Bueno, realmente ha sido muy emocionante, ¿no? Llegar al hotel y que hubiera ahí cantidad de gente aplaudiendo, vivando al presidente, lo que ha ocurrido en las distintas ciudades por las que estamos pasando. Eso evidencia que el Perú es hoy día reconocido como un país líder, ¿no? Como dijo hoy día el presidente del Consejo de la Unión Europea en Bruselas, el Perú es un ejemplo, es una de las economías que más crece en el mundo. Y la combinación del crecimiento económico con la inclusión social es realmente como una demostración de lo que es posible hacer. Y esto empieza a ser reconocido espontáneamente por estos ciudadanos de distintas partes. En Alemania fue muy impresionante cada desplazamiento del presidente con la gente alrededor aplaudiendo. Entonces es como que la imagen pública del Perú es otra, ¿no? Es la de un país pujante, la de un país en ese sentido ejemplar, no la de un país destrozado por la violencia, no la de un país en profundas crisis económicas, sino al revés, la de un país que sale adelante. Entonces, para nosotros que estamos acompañando al presidente, pues francamente es muy emocionante ver esto, ¿no?